Ian, gracias. Gracias. Thank you. De nada, primero dijiste de nada. Vean lo que Jorge se va a comer. Pizza, y le puso aparte salchicha en chile, cebolla, creo. ¿Qué, qué más le pusiste aparte? ¿Qué más le pusiste aparte? Cebolla y tomate, jalapeños. Un tomate. Cebolla roja. Cebolla roja. ¿Qué es lo que se va a comer ahorita mi mamá? No. No nos vamos a comer. Ya sabía que ibas a decir eso. Tal vez yo un pedacito. Miren, Jorge trae allá a Jorgito de Pumas. Oh yes. Y a Bebich. Y acá está mi Bebich. Y a mis Bebich, mira, watch. Y a sus Bebich. ¿Dónde está? Sus Bebich. O sea. Y el Tuki cuando la quiere, watch. Vean. Ay, qué bonito bebé. Hola, Goros. Panzones. Y acá anda Jorgito. Diles, hola. Hola. ¿Cómo está, mi amor? Ya es hora de dormir. Vamos a dormir ya. ¿Verdad que sí? ¿O no? Sí, mi amor. Es hora de dormir. ¿Sabes qué me faltó, Charlie? Ah. Un poquito de barbecue. Ay, todos. Qué bonito, bebé. ¿Un barbecue? Oh, sí. ¿Verdad? También sabe muy rica. Pues me encontré. Ok, vamos a comer, a cenar. Bye, buenas noches, diles. Buenas noches. Ay, buenas noches. Ay, qué bonito, bebé. Gordo. Oh, oh. Quieren ver. Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a otro vlog. Gracias por acompañarnos. Antes que nada, no olviden suscribirse, comentar, regalarnos el pulgarcito arriba, seguirme en Instagram, Facebook. Ya saben, les dejo los links directos en la cajita de información para que vayan y nos sigan por allá. Y acá anda Jorgito. Todavía está. No, creo que no se mira, pero bueno. Está despertando a este bebé. ¿Verdad que sí? Me mira raro, porque está despertando. Les quería mostrar esta camita. Vean, es pequeñita. Podrán ver, todavía huele a pintura. Y les quería contar la historia de esta cama. Resulta que la compré como 1 o 2 semanas antes de que naciera Jorgito. La miramos en una tienda de segunda y le dije a mi mamá, oh, yo quiero comprársela a Jorgito para tomarle unas fotitos. Y era rosa. Venía en una presentación de líneas rosas. Aquí tenía florecitas, rosas, verdes, de colores. Y dije, yo no la quiero pues rosa, la quiero más neutral para las fotos de Jorgito. Y es que me la pinte Jorge. La compramos, la traje y resulta que le digo, la traje para que me la pinte, para tomarle fotos a Jorgito. Le digo, tiene pues más de un mes. No sabíamos cuánto nos faltaba para que naciera Jorgito. Le dije, para tomarle el primer mes, el segundo mes, para ir tomarle diferente, para que ver el crecimiento en la camita. Ya ven que hay personas que ponen un osito o diferentes cosas para que lo tengan todas las fotos del primer año, se supone. Pues yo quería la camita porque pues me gustó. Y nada, pasó casi el mes, le dije, Jorge, ya va a ser el mes y usted no me ha pintado la camita. Y ya va a ser el mes, quiero tomarle las fotos. Oh, sí, ya me la voy a llevar para pintarla y ya voy a hacer esto. Ok, si no me la pinta, la voy a pintar yo, le dije. No, no. Se agarró y se la llevó
supuestamente a pintarla. Pasó el mes, no le tomé la fotito porque pues todavía no la había pintado. Iba a ser los 2 meses y él todavía no la pintó, todavía no la pintaba. Y pues ya, ahora ni se la pedí, ya dije, pues ya pasaron 2 meses, que se supone debería de haber tomado las fotos. Y pues no me la, no, ya para qué. Y ahorita en la mañana llega, dice, te tengo una sorpresa. Le digo, ¿qué? Dice, ya pinté la cama. Digo, pues ya no quiero la cama. Pues sí, o sea, sí la quiero porque pues la quiero para, también como para adorno. Yo te huele un poquito a pintura. Tal vez le tomaré unas fotitos ahora que va a cumplir los 3 meses. El 20 va a cumplir 3 meses ya, Jorgito, ya está súper grande. Y pues a ver, ya está la camita toda en blanco. No se las mostré, se me hace que era una presentación rosita. Oh, y vean, aquí trae todo su complementos. Este es el colchoncito. Es como una esponjita muy delgadita. Obvio, yo le voy a poner otra más. Algo más gruesecito abajo. Ahí va. Vean. Es como el colchoncito. Acá trae su sabanita. Todo venía junto con ella. Y no me acuerdo, no recuerdo cuánto me costó, pero costó súper barata. Aquí está su sabanita. ¿Verdad, mi amor? ¿Verdad que sí? ¿Te vas a tomar fotos aquí? ¿Sí? Trae su cobijita. Esta sí es como más calientita. ¿Sí? Está muy sencillita, pero está muy bonita. Trae su... Esta. Ok. Ah. Trae su colchita. Vean, trae aquí como los detallitos, como si fuera una grande. No sé, se me hizo bien bonita. También va aquí. Y lo que más me llamó así como la atención fue la almohadita. Vean. También trae pues la fundita como la sabanita. Y la grande. O sea, la verde de más elegante. ¿Pueden ver? Oh, está bien bonita. Le faltó acá como un olancito blanco igual que acá para que se vea más cute. Pero pues así está. Y ahí está la canica de Jorgito. Vean, oh, está bien linda. Y pues ya ahora ya viene toda en blanco. Y pues sí, no sé si le voy a dejar estas cobijitas para la foto o le pongo cobijitas de él. Pero, ay, se me hizo súper, súper linda. Vean. Ay, no. Pues sí, a ver si sí, para los 3 meses ya de seguir tomándole fotos, pero pues ya no van a ser como desde el primer mes. Pero sí, me gustó la camita. Había otra, pero no la ganaron, que mi papá dijo, ay, esa es la que, esa estaba más bonita. Pues sí, no la miramos, no la ganaron, y esa es la única que encontramos. Pero también está muy bonita. La otra sí parecía como más de niño, eso como que está más, tiene más diseño para, como si fuera para una niña, pero bueno, a mí me encantó para Jorgito y es lo que vamos a hacer en esta camita. Y pues ya voy a cambiar a este bebé, voy a darle de comer, que ya está medio renegando, vean. Dile, hola, hola. ¿Cómo estás? Te la acabo de despertar. Voy a comer. ¿Sí? Sí, mi amor, ya va a comerse el bebé. Ajá. Del ratito nos vemos. Dile. ¿No? Le encanta verse, le encanta platicar. ¿Verdad que sí? Sí, mi amor. ¿Ya? ¿Terminaste? ¿Sí? ¿O no? Ay, ay.
Y vean, también les voy a mostrar otros regalitos que le dieron a Jorgito. Este osito. ¿Para qué? Para acostarlo. Que esté a gustito. Vean. Está muy, muy bonito. Ya tiene pues para que no se mueva del piso. Se me hizo bien tierno. Y también nos regalaron este trajecito que si no lo han visto en videos virales que se han hecho, este es el pescadito y que va caminando el baby y se le va moviendo sus aletitas. Ay, no sé, está bien bonito. Y bueno, pues ya lo tenemos para que esté un poquito más grandecito Jorgito, podérselo poner para una fotito. Está muy tierno. Bueno, ahí no se ve como que muy bien, pero acá está la imagen. Con una mano no puedo, pero es así, miren. Vean. Oh, está bien lindo. Pues sí. Este, el otro día que fuimos con Susi, pues nos regaló esto. Me regaló más cobijitas. Acá tengo más cobijitas que me dio. Así que muchísimas gracias. ¿Qué más? Creo que no más. Ay, creo que no más. Sí, pero vean el osito. Y acá, ahí está jugando Jorgito con su juguete que le encanta. Vean. Mientras ando medio recogiendo, eso lo voy a llevar a guardar, que pues todavía está un poquito grande. Y este pues ya se lo quería poner aquí, pero vean, ahí está el bebé entretenido. Y nomás tendíme la mitad de la cama, acá está tendido y ya está todo feo, pero pues no lo quería mover, solo lo cambié y no quiso de comer, así que lo dejo otro ratito que se esté ahí jugando. No, creo que ni se los voy a enseñar. Son brasieres de maternidad. De los normales y comunes, ya se los había mostrado, pero bueno, este son otros que Jorge encargó. Trae tres el paquete. Uno es de este color como moradito azul, se supone que era como gris, pero pues se mira azul, aquí yo lo veo azul, no sé cómo se mira en la cámara. Y este es color nude y este es color negro. Y pues sí, que nada, como ya ven que nada más compré dos y me los estaba como turneando demasiado. Lavaba uno un día y luego el otro día y así y así. Vean, este trae estos para ajustadores. Y trae este para como agarrarlo de aquí atrás. Aquí así. Para que no se te vean los tirantes aquí. El negro también lo trae. Pueden ver, más que está transparente. Este también lo trae. Es el color nude también. Y pues este es para si te queda ajustado, pues no le puedes poner más espacio. Y esta una base que me gustó, que ya la tenía, ya se me está pues terminando y como ahorita pues no podemos ir a postear a las tiendas o ir a comprar a las tiendas, le dije que pues me la encargara mientras vamos a ver que agarramos, a ver si agarramos otra, pero pues esta sí me gusta, la de Anastasia, creo que ya se las había mostrado,
Es la que estaba utilizando últimamente. Es esta, viene en barrita. Jorgito. Y bien, el color que está utilizando, pues es el golden. No sé si se verá. Golden. Y pues viene en esta presentación. Sí, parece que ya se las había mostrado. ¿Qué pasó? Se cayó. ¿Te asusté, Jorgito? No sé si porque viene como... Porque está caliente el día, se quedó así. Ay, no sé. Bueno, pues es esta barrita. Espero que no se haya contaminado tanto. Pero bueno, después la acomodo ahorita ya voy a... Con Jorgito ya tiene rato ahí. Yo creo que lo asusté. Y bueno, pues es lo que llegó ahorita. Van a estar llegando cosas que he estado encargando. Como me preguntaron que me había regalado Jorge, pues yo he estado agarrando cosas así por internet. Vean. Hola. He estado encargando muchas cosas así por internet que Jorge me ha... Pues sí, como regalo. Ya ven que no podemos ir a la tienda pues a comprar. Es por eso que él no trajo nada para darme de regalo el Día de las Madres. Bueno, pues hicimos compras por internet, pero como ahorita se está tardando muchísimo el correo, no me van a llegar a tiempo. Llevan pues 4 o 5 días de retraso dependiendo de dónde vengan. Así que, pues sí, eso, van a estar llegando cositas, pero pues ya arruiné la base. Pero pues no, nada más se salió. Más es tener cuidado, o no sé, tener que pegarle para que no se salga cuando la abra. Ay, no. Pues aquí está Jorgito. ¿Estás enojado? ¿Sí? ¿Qué tiene ese bebé? Él se quiere mirar. ¿Verdad que sí? ¿Quién es ese bebé? ¿Quién, mi amor? Es bello. Es que le está molestando ahorita los dientes. Tiene como hinchadito ahí, ¿ven? Los comillitos. Ahí el comillito sí se le ve rojito. Y de este lado también. ¿Verdad, mi amor? Y le está doliendo. Acá abajo no trae nada. Pero ahí sí. En los colmillitos de arriba se le ve como rojito. Lo trae como irritadito. Ahorita le voy a poner su gelecito. Le voy a dar su masajito. ¿Verdad, mi amor? Se desespera por agarrarlos. A ver. Agárralos. ¿No? Bueno, pues sí. Ahorita ya. Voy a reacomodar eso. Mire, quiere platicar. ¿Verdad, mi amor? ¿Quieres platicar? Sí. Pues sí. Acomodarle sus encillitas a este bebé. Diles bye. Bye. ¿No? Ya lo arreglé. No venía bien ensartado en la basecita, en lo blanco. Y ya lo presioné y ya parece que ya no se cae. Espero. Ahora sí. Ya nada más lo voy a limpiar. Aquí que se golpeó. Aquí. Y se llenó aquí arriba. Pero bueno. ¿Dónde dejé la tapa? Acá. Ahora lo voy a limpiar y ya está listo. Y está bien barata esta. Es creo que $25 más envío, obviamente. Pero está bien. Oh, y los brasier. Bueno, la verdad no sé. No viene la testa. Pero como menos de $40 y vienen 3, así que está perfecto. Y lo estaba viendo y sí, como que sí está de buena calidad. Así que, pues ni modo. Luego, como les digo, traen los ajustadores y traen el como una mariposita que se pone acá atrás para que se haga como que no se vean los tirantes. Y también
Yo ya había comprado bastantes de esos, pero no me los pongo. El otro día que las fotos que nos tomamos en... las fotos que nos tomamos el Día de las Madres, traigo a Jorgito y aquí se me ve. Gracias, digo, no hice nada para esa foto, pero ni modo, estoy en lactancia exclusiva y pues es parte de. Y sí, a ver, van a seguir llegando cosas, yo creo. Sí, creo que se encargue bastantes cosas. Como no podemos salir a la tienda, pues dijo Jorge, pues agarra de internet y a ver qué tal. Y ya. Y pues sí, voy a guardar estos. Este color no me gustó, no sé, no lo voy a poder combinar con mucho, pero venía en el paquete y bueno, muy prácticos. Y pues los, de hecho sí lo voy a usar, pero digo, no como para cualquier cosa, si es que salgo o así. Creo que este se va a notar mucho. Ya, esas son mis ideas. Y pues ya, se durmió el Jorgito, le di de comer. Dormido el bebé. Y voy a ver qué hago de comer. Ayer hicimos caldo. Hay caldo. Hicimos pizza. Hay pizza. ¿Qué más? Hay chile, pero chiles. Los tosté, los hice rajas. Pero como no tenía crema, no los hice y ahí están. A ver si ahorita le digo a Jorge y pase a la tienda para que agarre una cremita para hacerlos con crema. No sé. Pues sí. Estoy descansando de mis brazos, que está súper pesado, Jorgito. No sabemos cuánto es lo que pese, pero ya pesa bastante. Ya no aguanto mi espalda y mis brazos, pero bueno, así que ya estoy descansando. También le llegaron estos cheques a Jorge. Llegó una chequera y estos cheques. 1, 2, 3, 4, 5. La cosita donde se pone. Pero bueno, ahí está. ¿Qué más? Pues nada, ya cuando, conforme vayan llegando las cosas, pues se las voy mostrando, ¿ok? ¡Hola! Pues ya despertó Jorgito. Y también no les mostré este, que también se lo dieron con el osito y con el pescadito. También le dieron ese que trae música y le encanta. ¿Verdad que sí? ¡Yay! ¡Yay! Sí, mi amor, ya trae un greñero. Ay, Dios mío. Pero le encanta que esté. Ahorita como estoy acá con la cámara, quiere voltear a la cámara, ¿verdad? ¡Ey, ey, ey! Y bueno, pues gracias por acompañarnos. Aquí se termina el vlog. No olviden suscribirse, comentar, regalarnos ese pulgarcito arriba, seguirnos en Instagram y nos vemos en el próximo vlog. ¡Adiós! ¡Chiles, adiós! Gracias, bye.